The Relative Possessive Cuyo. ¿Te acuerdas de una película americana muy famosa cuyo argumento está basado en un libro muy famoso de un escritor ruso, quien ganó un premio Nobel de literatura? Pues ahora mismo no se me ocurre. Un escritor ruso cuyas novelas fueron muy famosas y que ganó un premio Nobel de la literatura? Eh, pues no, no me acuerdo. ¿De qué año estamos hablando, Marta? La película se estrenó en 1965. 1965. Seguro que tu madre se acuerda muy bien de ella. El actor principal, cuya fama era increíble en aquella época, fue Omar Sharif. ¡Oh, qué hombre tan guapo! Espera, espera. Omar Sharif. ¿Y una novela rusa? Hombre, ahora sí que sé a qué película te refieres. ¡Doctor Zhivago! Una de las películas favoritas de mi madre. Una película cuya popularidad fue asombrosa. Creo que ha sido una de las películas más taquilleras de la historia del cine americano. Mm, probablemente. Una gran película cuyo director ganó el Oscar al Mejor Director y cuya banda sonora será recordada para siempre. Yo la he visto un par de veces. Muy bonita. Aunque es una historia romántica cuyo final... no es un feliz final. Las guerras son siempre tristes. Muy tristes. Pues quizás esto no lo sepas. La película, cuyos paisajes son extraordinarios, se rodó casi totalmente en España. Bueno, solo hay algunas escenas de invierno que fueron rodadas en Finlandia. No me digas. ¿Esas imágenes de Moscú, cuyas plazas y calles son tan... moscovitas, son en realidad de España? Las escenas de la capital rusa se rodaron en Madrid. Se creó un decorado en un descampado de 20.000 metros cuadrados, que actualmente es un popular barrio madrileño, cuyo nombre es... bueno, ahora no me acuerdo. ¿Y esos trenes de la película cuyas vías circulaban por Moscú? ¿Españoles? Algunos tranvías fueron cedidos por la empresa municipal de transporte, cuyos trenes... Debían ser bastante parecidos a los rusos, supongo. También hay escenas que se rodaron en una estación de trenes de verdad, la Estación de Delicias de Madrid. Pero, ¿y esos paisajes solitarios cuyos trenes aparecen humeando? Los exteriores de la película, cuyos trenes y cuyas vías de ferrocarril. Son también reales? Están rodadas en la provincia de Soria, no muy lejos de Madrid. Increíble. Recuerdo que al principio de la película hay un entierro y pasan por unas calles que son muy antiguas y bonitas. Esas escenas están rodadas en Granada, concretamente en Calahorra. Y ¿Te acuerdas de un embalse cuyo escenario encabeza y finaliza la película? Pues está en Salamanca. ¿Algún otro escenario español cuya belleza merezca recordar? Solo una cosa más para terminar. Las fotografías de los actores principales fueron encargadas a un fotógrafo español cuyo estudio estaba muy lejos de donde tú vivías en Madrid. Me estoy quedando de piedra. La magia del cine. Co cuando se lo cuente a mi madre, no se lo va a creer. Doctor Zhivago, una película cuya fama perdurará por su belleza y su gran taquilla. Una novela cuyo gran autor también será siempre recordado. Y sus escenas de Rusia cuyos paisajes son en realidad españoles. Increíble.